Bueno, y vamos a conversar a continuación y damos la bienvenida al jefe de bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Diputado, muy buenos días. Hola, buen día, placer saludarlo, Juanita, Diana. Buenos días, diputado. Gracias por este contacto, diputado. Lo estábamos comentando hace instantes. Algunas acciones que se han estado llevando adelante desde el Congreso Nacional, esta lectura que tiene que ver con el acuerdo de agosto de 1973. De hecho, como bancada, ustedes publicaron una declaración luego de lo que fue esa iniciativa, bueno, apoyada por Chile Vamos, republicanos, y posturas, miradas de algunos hechos históricos. Ustedes lo que hablan, o se citaba acá en este documento, esta declaración luego de aquello, es algo mucho más profundo. Ustedes hablan de que este tipo de acciones van hacia un camino del negacionismo y una peligrosa señal a de la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué? Nosotros creemos que la derecha hoy día está peligrosamente retrocediendo, involucionando a posiciones que son extremadamente peligrosas para la democracia y para los derechos humanos. Cuando se hace y se justifica hechos tan graves como el término de la democracia y las violaciones a los derechos humanos, el problema de fondo no solo es respecto del análisis que ellos hacen del pasado, que es una posición negacionista al respecto de eso, sino lo preocupante es justamente su posición hacia el presente y hacia el futuro, porque lo que ellos finalmente están diciendo es, claro, se justificaron ese tipo de hechos, ergo, hoy día vuelven a ser justificables, puestos en las mismas condiciones, el violar los derechos humanos. Esto es extremadamente grave. Lo del 22 de agosto del año 1973 tiene la gravedad hoy día de que ya se sabe, la historia ya sabe lo que vino después del golpe de Estado. La historia ha tenido la capacidad de poder mostrarnos todas las atrocidades y los horrores que sucedieron en nuestro país luego del golpe de Estado. Entonces, claro, antes del golpe de Estado alguien puede haber dicho, mire, nosotros queríamos que simplemente saliera el gobierno del presidente Allende y viniese otro gobierno, pero hoy día nosotros tenemos todos los antecedentes respecto a lo que aconteció, lo cual no tiene ninguna justificación el poder respaldar situaciones tan aberrantes como las que acontecieron en nuestro país. Diputado, efectivamente hoy se sabe todo lo que ocurrió y todo lo que trajo el golpe de Estado. Hemos escuchado ahora mismo al exdiputado Ormazábal, hemos escuchado declaraciones del actual diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, donde ellos insisten en que esa declaración nunca tuvo como intención declarar ilegítimo el gobierno de Allende, ni mucho menos propiciar un golpe de Estado. Sin embargo, tampoco estuvieron de acuerdo en el Congreso en que se rechazara la lectura de ese documento. No, el documento del 22 de agosto del 73 es un hecho más de una serie de operaciones políticas que se realizaron para desestabilizar el gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Recordemos que nosotros que incluso antes que el presidente asumiera, ya la derecha y la oposición en ese entonces estaba realizando actos terroristas como el asesinato del general Schneider. Recordemos que en este país el terrorismo se transformó en una práctica habitual por parte de la derecha. Si Patria y Libertad no era un club de adultos mayores que se juntaba a jugar dominó, era un grupo subversivo, sedicioso, que realizaba atentados en nuestro país y que estaba articulado por la derecha. Recordemos que además aquí en el año 70 fue la oposición y la derecha fue financiada por la CIA de los Estados Unidos. Todos estos patriotas que hoy día hablan de la patria, eran financiados por un gobierno de Estados Unidos que su única intención era derrocar un gobierno democrático en Chile. ¿Para qué hablar respecto de los grupos de la prensa pagada en ese tiempo también por los propios Estados Unidos y que tenía una campaña sediciosa y de fake news? Entonces,
El documento del 73 de agosto es un documento que primero no es un análisis jurídico, porque no, el Congreso no tiene la capacidad de declarar inconstitucional un Congreso mediante un proyecto de resolución. Ellos no presentaron una acusación constitucional justamente porque no tenían los votos para hacerlo en la Cámara de Diputados. Entonces se hace este documento que finalmente ha servido como una justificación más de aquellos que respaldan las atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Diputado, en la jornada de ayer además está esta aprobación del proyecto de resolución que solicita reparación para víctimas de violencia política sexual. Ahí hubo algunas intervenciones que lamentaban el no apoyo incluso de algunas parlamentarias, pero derechamente algunas se hablan de poca humanidad respecto a sus argumentos. Una de las declaraciones que de hecho entrega la parlamentaria Navillán, que habla de leyenda urbana respecto de la violencia sexual en dictadura, sabiendo los horrores, registros que hay sobre lo que vivieron incluso varias mujeres en el contexto de la dictadura. ¿Cómo hacer frente a ese tipo de declaraciones, pensando en que hay una suerte de mirada cerrada, más transversal, institucional, de diversos actores políticos, quizás para bajar el perfil, finalmente, de alguna de estas posturas? ¿Cómo enfrentar? Porque además, bueno, hoy día el gobierno además ha llevado adelante de alguna manera desde el Ejecutivo las señales de estos 50 años, las actividades que se han estado desarrollando. ¿Cómo mirar esa perspectiva más global de lo que está sucediendo desde distintos sectores de la política y del poder? Nosotros tenemos que enfrentar con fuerza la campaña negacionista que pretende justificar las violaciones a los derechos humanos que está llevando a cabo hoy día la derecha. Lo de la diputada Navillán es extremadamente grave lo que ella hace, porque ya no solo hablamos de negacionismo, sino que hablamos de bestialidad, de inhumanidad. Las declaraciones de la diputada Navillán son declaraciones miserables, que hablan de un grado de indolencia psicopático. No es posible tolerar ese tipo de declaraciones. Si en este país las violaciones a las mujeres son hechos acreditados por tribunales, es cosa de que alguien pueda leer el informe Rating, violaciones sistemáticas por parte de agentes del Estado, realizadas con artefactos, con electricidad, con animales que ponían para violar a las mujeres en frente de sus hijos. Entonces, de eso hablamos cuando esta señora relativiza estos hechos. Ella le debe pedir disculpas a esa mujer y le debe pedir disculpas a Chile. Es extremadamente lo grave lo que hace, y a mí me impresiona que estas personas hoy día sean representantes populares, porque aquí hablamos finalmente a estas personas decirle fascista sería poco. ¿Cómo se les ocurre a ellos en este momento decir ese tipo de declaración ante el dolor de cientos de mujeres que fueron víctimas de las violaciones? A mí me parece que estas posiciones hay que enfrentarlas con fuerza. Hablamos de una violencia que ellos están ejerciendo y que amerita una respuesta por parte de todos los actores democráticos de este país. Esa derecha no es una derecha democrática, es una derecha golpista, es una derecha sediciosa, es una derecha miserable y mala leche. Diputado, cuando usted dice esa derecha, el punto es que en este tipo de resoluciones lo que se conoció o se entendía en nuestro país como derecha democrática participa entusiastamente cuando Republicanos lleva adelante este tipo de iniciativas y vota junto con ellos. Entonces, la verdad es que hay una derecha que hoy día, cuando usted hablaba de la involución, ¿no es cierto?, uno se pregunta, ¿hay una derecha democrática que, por ejemplo, condene rotunda y absolutamente cualquier pretexto para dar un golpe de Estado e interrumpir la democracia? ¿Hay una derecha democrática que diga que las violaciones a los derechos humanos fueron una realidad y que las condenan de todas maneras? ¿Dónde está esa derecha? Hay que buscar esa derecha porque hoy día no la encontramos. En el Parlamento no he escuchado a ningún parlamentario de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, menos de Republicano, que tenga la capacidad de decir dos cosas básicas, básicas para cualquier entendimiento democrático. Uno,
que los golpes de Estado no son justificables. Dos, que las violaciones a los derechos humanos en Chile fueron hechos atroces. Entonces, cuando no somos capaces nosotros en nuestro país, cuando la derecha no es capaz de decir dos cosas básicas de sentido común para cualquier acto civilizatorio que uno pretende que pueda existir, indudablemente que es una situación extremadamente grave y es una involución, porque esta derecha es una derecha se subió al vagón de cola de republicanos que nos quiere llevar a la Edad Media y finalmente hoy día tienen unas posiciones compitiendo por quién es más de ultraderecha, y eso es extremadamente complejo. Cuando celebramos los 40 años del golpe militar hace 10 años atrás, la derecha había avanzado hacia poder tener la capacidad de reconocer estas situaciones. Recordemos que el propio presidente Sebastián Piñera hablaba de los cómplices pasivos, Chadwick hizo un mea culpa en ese momento. Hubo posiciones como la del general Cheire, como el propio ejército, con el general Martínez, hizo un documento hablando y avergonzándose de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército. Entonces, la posición que hoy día está asumiendo la derecha chilena es una posición que debería haber, que debe avergonzarlos y que sin duda alguna va a avergonzar a sus hijos y a sus nietos. Estamos conversando hasta ahora con el jefe de bancada, diputadas y diputados del Partido Socialista, Daniel Manoutieri. Bueno, se acerca este 11 de septiembre, pero durante todo 2023 se ha estado hablando de esta conmemoración de los 50 años del golpe. Diputado, en unos días más, el 30 de agosto, el presidente Gabriel Boric va a firmar el decreto que oficializará el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas durante la dictadura. Bueno, esta entre otras iniciativas que se han estado llevando adelante hasta esta mesa interministerial que lidera la cartera de las culturas. Tanto desde las organizaciones de derechos humanos como la agrupación de familiares, por ejemplo, de detenidos desaparecidos, entre otros, han estado hablando de como una iniciativa valorable en este momento del Plan Nacional de Búsqueda, pero algunos elementos que pasan a ser cruciales para que más allá del anuncio tenga también resultados. Temas como, claro, recursos suficientes, servicios disponibles, pero también, y hace un par de días Amnistía Internacional Chile, lo cito como ejemplo, dejaba una carta ahí en Palacio hablando de considerar un llamado explícito a las Fuerzas Armadas y del orden a colaborar con el esclarecimiento de los crímenes y además instruir a los comandantes en jefe de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros a adoptar todas las medidas conducentes para terminar con los pactos de silencio del personal en servicio activo o ya en retiro. ¿Usted cree que hay por ahí también va el camino? Y si es así, ¿hay escenario para aquello o la voluntad del gobierno para abordar este punto? Yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto. El presidente Gabriel Boric tiene un innegable compromiso con los familiares de los detenidos desaparecidos. Hablamos gente que es extremadamente, situación extremadamente triste, porque son personas que todavía buscan los restos de sus familiares. Hay mucha ya gente que ya falleció buscando y que nunca tuvo la capacidad de poder encontrar los restos de sus hijos, sus esposos, sus hermanos, sus nietos. Entonces, el Estado no puede renunciar a eso. Mientras todavía no se encuentren los restos de estas personas, no hay una deuda de Chile con ellos. Y lo que hace, sin duda alguna, el gobierno es ir en la línea correcta, el poder articular un plan nacional de búsqueda. Hablamos de responder a una deuda que tenemos como Estado. Recordemos que estas personas no fueron personas que fueron matados por civiles, fueron personas que fueron torturados, asesinados y hechos de desaparecer por agentes del Estado. Entonces, indudablemente es el Estado el que hoy día tiene que hacer todos los esfuerzos para poder darle respuesta, darle tranquilidad y que por fin estas familias puedan tener algo de paz.
Nos quedan pocos minutos, diputado, pero justamente a propósito del comité de búsqueda y a propósito de la participación de las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado, usted mencionó al general, a propósito de la creación del general Cheire, y al general Martínez, que está lanzando, justamente acaba de presentar un libro que se llama Un Ejército de Todos, donde hace un reconocimiento y pide disculpas, ¿no? Y dice que el ejército participó en violaciones a los derechos humanos, lamentablemente. Ese mismo libro está basado en un documento que en su momento, una vez que dejó de ser comandante de ejército, en jefe del ejército, el ejército no quiso mantener en su página, no ha querido asumirlo como documento propio. El ejército tampoco ha querido, por ejemplo, que se denomine como sitio de memoria un regimiento donde se produjeron violaciones a los derechos humanos. Entonces, uno se pregunta, con la arremetida de la derecha, ¿hay un ejército de verdad convencido de la institucionalidad y del proceso democrático? Yo prefiero quedarme con el espíritu del general Martínez. El documento del general Martínez ha sido poco valorado por nuestra sociedad. Es un documento que de un nivel de reflexión muy muy profundo y que debería ser leído por todos los miembros del ejército y asumido como una posición de un ejército que tiene la capacidad de entender que es un ejército que debe estar al servicio del pueblo de Chile, no al servicio de los intereses pequeños de un grupo político. Nos parece extremadamente grave que el ejército retirara de su página web, de su acceso público, un documento tan relevante escrito por un comandante en jefe del ejército. Entonces, quiero pensar que cometieron un error y que ese error lo van a corregir. Yo espero que también se hagan las gestiones para que ese documento tenga un acceso público, porque indudablemente que es una mirada correcta y que es la mirada que debe asumir el ejército. Un ejército, no nos gustaría pensar nuevamente que el romanticismo del pinochetismo pueda estar penetrando en el ejército. O que no se haya ido nunca, pues. Es que cuando uno ve declaraciones de gente arrepentida, indudablemente uno piensa que de un comandante en jefe, como era el señor Martínez, no es cualquier militar, que efectivamente hay un espíritu republicano en el ejército. Yo prefiero quedarme con ese espíritu republicano del general Martínez, y no con el espíritu cobarde, miserable de ese ejército del general Pinochet, que para lo único que hizo fue violar los derechos humanos y enriquecerse a costa del pueblo de Chile de una manera baja, de una manera corrupta. Cosa recordar como el enriquecimiento que tuvo el general Pinochet, que lo único que hizo fue robar y hacerse rico durante el gobierno, durante su mandato de facto en la dictadura. Bien, estábamos conversando con el diputado y jefe de bancada de la Cámara de Diputadas y Diputados del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Le agradecemos muchísimo que nos haya destinado estos minutos para conversar. Que esté muy bien, que tenga muy buen día. Bueno, buen día y ha sido un placer conversar con usted. Muy buenos días. 8 de la mañana en punto, Juanita. Cerramos, vamos a una pausa, solo esta primera parte de Radio Análisis. A continuación, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos pronto. Así es, un gusto. Gracias. Haber estado contigo y no se mueva de la sintonía, que tenemos mucho programa todavía.